De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Devoción matutina para adultos, en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Esta mañana estuve pensando cómo debo empezar el estudio de la devoción matutina del día de hoy. Sin embargo, recibí un mensaje y un pedido muy especial. La persona que me ayuda a distribuir este material en las redes sociales es nuestra querida hermana Carmen Jiménez. Ella tiene un hijo que se encuentra hospitalizado y pidió que oremos por él, para que Dios pueda poner su mano sanadora y que se haga su voluntad en la vida de su hijo. Es por esta razón que esta mañana quiero extender ese pedido para que todos nosotros podamos unirnos y así pedir al Señor que se haga su voluntad en la vida de este joven. Es el hijo de nuestra querida hermana Carmen Jiménez, quien voluntariamente comparte con ustedes este maravilloso material. Oremos por ella, oremos por él y no olvidemos que cuando nosotros nos unimos en oración, hay poder. El título del tema de hoy es Señales. Abramos nuestra Biblia en Hechos 1:8 y leamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos miembros de la iglesia piensan que, dado que el pastor recibió una formación específica para ganar almas, es mejor que se aparten de su camino y le dejen a él esa tarea. Pero el plan del Señor para crecimiento de su iglesia no es ese. Todos los miembros tienen que desempeñar una función. No se cierre a las nuevas ideas y maneras de dar testimonio. Todavía hay métodos para descubrir. En cierta ocasión, una hermana de la iglesia le dijo al pastor que no le gustaba el método de evangelización que él usaba. ¿Y cuál es el suyo?, le preguntó el pastor. Ella respondió que no tenía ninguno. Entonces el pastor le contestó: me gusta más el mío que el suyo. ¿Dónde podemos empezar a dar testimonio? Cristo se reunía con los infieles allí donde se encontraban. Se dio cuenta de algo que muchos cristianos de hoy en día parecen no haber entendido. El agricultor tiene que ir al campo. Según se ha podido contar a partir del registro de los evangelios, Jesús habló o actuó directamente en la vida de 132 personas. 6 de ellas estaban en el templo, 4 en la sinagoga y el resto fueron ocasiones de la vida ordinaria. Quizá el mejor lugar para empezar sea en casa. Hay una razón por la cual a veces dar testimonio puede parecer difícil, pero si queremos, podemos hacer algo al respecto. Nadie puede confesar verdaderamente a Cristo delante del mundo a menos que viva en él la mente y el espíritu de Cristo. Es imposible comunicar lo que no poseemos. La conversión y la conducta deben ser una expresión verdadera y visible de la gracia y verdad interiores. Si el corazón está santificado, será sumiso y humilde, los frutos se verán exteriormente y ello será una muy eficaz confesión de Cristo. Podemos confesar al Señor nuestros miedos o carencias. Podemos orar para que haga que el Espíritu Santo more en el corazón. Un buen testimonio no es como un vendedor que está tratando de vender algo. Un buen testimonio es como una señal de tráfico. No importa si es vieja o nueva, basta con que esté en el lugar adecuado y señale cuál es la dirección correcta. Somos testigos de Cristo y señalamos hacia Él. ¿Por qué esta mañana tú y yo juntos no le decimos a nuestro Dios: Señor, ayúdame para que los demás vean en mí una señal que los guíe a ti? Qué hermoso, ¿verdad?
tú y yo podemos dar testimonio a través de nuestra vida. Hagamos que el mundo pueda ver a Cristo Jesús reflejado en tu vida y en la mía. Que el Señor te bendiga. Mañana te espero una vez más, como todos los días, para seguir estudiando la devoción matutina de adultos. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries en Connecticut. Síguenos todos los días. Te esperamos.